¿Y qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están todos? ¿Y qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están todos, señores? Bienvenidos sean a The Forest Gump. The Forest, perdón. Ya se escucha un culero por ahí gritando. Luego en la noche escuchan gritos de viejas bien cabrón, güey, da miedo. Y neta da miedo, sí, se escucha bien gacho. Se escucha como que le co. ¡Ey! ¡Ay! Ahí viene ese. Bueno, en fin. ¿Qué les iba a explicar Oink? Bueno, para empezar vamos a guardar. Ahora ya me atoré. Ok, vamos a ponerle C, guardamos aquí. Ya tenía mucho que no ponía mi frame, no mi bannercillo y todo el pedo que están viendo ahí. En este capítulo les voy a enseñar lo que traigo. Tengo esta casetera con dos cassettes que no sé cómo se escuche. Después veremos. El celular no sé para qué sirve. Según veo es para contarte los pasos. Tengo plumas, tengo un arco, tengo flechas que eso yo crafté. Tengo pilas que no sé para qué sean. Tengo algunos palos. Ropa, dientes de los que me metí con putazos o con un güey que casi me mata. Tengo el tanque de aire, de oxígeno para nadar, no sé qué sea, güey. Tengo unas patas. Tengo soda, muy poca. Tengo algo de carne, barritas, circuitos. Tengo Lizard Skin, que es piel de iguana, de garrobo, ¿no? De este animalejo que maté. Tengo semillas. Tengo unas plantas aquí que sirven para hacer como algo energetizante, hagan de cuenta chía o algo así, ¿no? Espérenme, déjenme salgo porque ya está bien oscuro, no. Pero casi, ¿verdad? Casi. ¿Qué más traigo? Traigo molotovs que yo hice con estas botellas y estos, creo. A ver, déjenme ver. Sí, miren. Pero no voy a hacer más, creo que con esas son suficientes porque es muy difícil encontrar estas botellas. Y el clot, tengo 73, no hace mucha falta, pero después sí hace algo de falta. Necesitas monedas para crear estas bombas, reloj, esta botella y circuitos. Tengo un chingo de píldoras que estas te suben la vida sin pedos, ¿no? Espérame, déjame chingo una comida. Porque este güey luego empieza a chingar en la mañana. Esta hacha yo la crafté y tengo este palo de aquí que no tengo ni puta idea para qué sirva. Que dice palo upgrade, upgraded stick, no sé para qué sea. En total, no tengo ni idea. Bueno, esas madres por lo menos alumbran. Pinche ambulancia, güey. Vale pa' pura verga, güey. No debe de pasar por esta calle y a huevo. Ahí cuando quieran, culos. Cámara, vamos a dormir. Bueno, al menos amaneció, ¿no? Porque luego ni amanece. Quítense de la trampa, culos. Y bueno, vamos a... En este día tan hermoso, en este capítulo de Forest, vamos por madera. Porque ya no tengo. El de Sticks, yo creo... ¡Ah, la madre! No tengo agua. A ver, aguántame. No, sí tengo agua. Dije, no tengo agua y tengo un chingo de sed, ya valió gorro. No, pues no. No me la pelé tan feo, ¿ah? Algo que noté mucho de aquí de Forest. Antes de ir por los troncos, tengo una mejor idea. Vamos a otro lado. Me di cuenta que lo de las maletas se respawnean. Todo se respawnea aquí en este mundo tan bonito de Forest. Es una versión muy, muy buena, la verdad, para hacer muchas cosas. Yo no había... Uy, güey, yo bien verga acá platicándoles y ahí va la banda. La banda del pañal, cabrón. Están cuatro culés. Oigan, ¿cómo están gritando? A la puta, ahí viene. Ahí va un güey corriendo. Por donde está el primer martillito, hay uno parado. ¿Qué pedo? ¿Están peleando o qué? Pinches gaviotas me cagan porque siento como si estuviera en el mundo real, güey, que me fueran a ver. Yo
tener un chingo de cuidado. La otra vez que fui allá de aquel lado, quiero ir al barco que les digo. Porque la otra vez que fui de regreso me topé con un jefe y dos culeros. No, pues nada más. ¿Para qué sirvieron las patitas, cabrón? A correr como pinche loco. Ahí va arriba el güey. ¿Ya lo vieron? No sé si lo alcancen a ver. Si quieren, hagan full screen para que lo puedan ver. Yo lo veo bien chingón. Ahí viene bajando a la sierra. Hijo de la bulla. Sí me lo chingo, pero el pedo es que si es de los que tienen la cara pintada de blanco, meten unos putazos. Con tres putazos me matan, o sea, no está muy padre eso. Ahí viene, hijo de la chingada. Si se va para allá, ya me lo chingo, güey. Y con esta madre que traigo, baja unos ma. Ahí está solito, güey. Sí me lo voy a violar. Vamos a intentar violarlo, si no, pues ya correré como todo un gay. Oye. Ahí hay otro puto arriba, ya lo vi. Estos güeyes ya corren porque he matado a varios de esos grises que parecen pinches aliens. Pero los otros no corren para nada, güey. Lo malo del arco es que tiene. Ahí vienen los demás, ya los vi, vale. Miren, si agarro y me voy corriendo un rato. Voy corriendo sin detenerme. Llego al cantón y no hay papel. Ya no se ven el ma. Ah, no, así viene el cabrón. Bueno, es que hay unos donde ya no se ven para nada. Y como que se regresan o no sé qué pedo, les vale gorro y se aburren. Miren ese güey. Sí, ese güey como que ya dijo, ah, ya, ya se fue, no sé qué era y ya me vale gorro. Apenas está amaneciendo. Bueno, ahorita han de ser así como que las 12, 19, como las 8 o 9 y media. Que tener cuidado porque no sé por dónde se fue. Ahí va arriba, ahí va arriba, ahí va arriba. Entonces, hay que evitarlos, ¿no? Al menos por ahora sí, hasta que estemos un poco más pro en el ámbito de sobrevivencia. Ahora, de seguir con la historia, no sé si ya esté puesta y lista la historia en esta versión. O sea, creo que nunca vamos a llegar a ese pinche bote, güey. Total, que si uno se va por allá arriba, también, por ejemplo, me subí a ver qué pedo. Puta, hay un chingo de caníbales, güey, pero un chingo. O sea, cada 200 metros hay un grupito de 5. Miren, ahí va ese culo. Allá arriba, corriendo. A ver si baja. Están bien raros, güey, bien locos, güey. Se van corriendo de repente así. Como que dicen, no mames, los frijoles, cabrón. A la verga, córrele, puto, córrele. No, aquí hay unas maletas que le encontré. Y por aquí fue el primer circuito que me topé, que estaba así como que tirado, bien extraño. Y bueno, según yo no iba a agarrar esta hacha, porque pensé, bueno, pienso que se va a romper la neta, lo que es. Los dos al mismo tiempo, puto. ¿Qué hubo? Que es lo más seguro. Pero pues bueno, para algo es que puedas craftear, ¿no? Esta versión es muy muy buena, la verdad. Tiene un poco de todo. Mira una tortuga. Podría chingármela. ¿Vieron que agarré una pelota de béisbol? O esas madres, no sé qué. No, no es de béisbol. ¿Cómo se llama? De tenis. Agarra. Ah, es que ya no puedo agarrar más. No, chingados, no. Ahí está ese puto, güey. ¿Ya lo vieron? Es el que me estaba persiguiendo la otra vez. No vamos a poder ir al pinche bote, güey. Por ese güey. No mames, ¿se puede subir por ahí? Ah, sí se. No, ya se glitchó el pendejo. Ya se glitchó, ya se bugueó el solito ahí. Vamos a darle la vuelta a ver si lo armamos. Eso sí, jamás dejar de ver a esos culeros donde están porque. Tagandayan gacho, ¿eh? O sea, ya me pasó muy seguido. O sea, no que fuera como. What the fuck. Ah, oh, ¿qué pedo? ¿Vieron? Atravesó las rocas, bien loco.
Y va hacia el árbol el hijo de la chingada, güey. Bueno, lo que me pasó seguido era que me metí en un madrazo y lograba escapar y así. Madrazo, lograba escapar día tras día. Pero pues tenía que estar comiendo pildoritas para que se me subiera la vida. Llegó un momento en el que ya no tenía píldoras. Dije, moco, güey, ya valió queso este pedo. Vamos a ver si ya se respawnió. Bueno, si es que no nos encontramos otra desgracia de humanos por ahí. O de estos caníbales, desgracia caníbal. Pues vamos a ver si ya se respawnió lo que había en el barco, porque habían varias cosas. Me encontré una revista, una fotografía, las bengalas, cuerda. No estaba nada mal la cuerda, ¿ah? ¿Eh? No está nada mal. Mira, aquí está este arco, ahí está el pinche arco. Parece que está bien cerquita de la orilla y no es cierto, güey. Aquí tengo una perspectiva bien extraña. ¿Y saben qué estaba yo pensando mucho? Ven este tipo de hacha, ven el mar, ven lo que es la playa y las construcciones rocosas. Me recuerda mucho al juego de Ark. No sé si lo han visto, lo juegan mucho los youtubers. Ahí viene un güey en la orilla, ya vieron. Hijo de la burro. Estoy nadando con Punch para llegar en corto. Espero que se regrese el güey. Miren, ya se respawnó y hay otro tanque, güey. Otra pinche pendejada de esas. Ah, esta madre. Era. ¡Ay! No, pues sí, güey, yo creo que. ¡Ay, no mames! La verga, ¿no? Estaba prendido, güey. Supongo que. Ah, esta sí te la muestro. Ya se regresó ese güey, bueno. La foto de esa madre de mil patas, cabrón. No mames. Ay, esos putos monstruos, cómo me cagan, güey. Más cuerda a huevo. Esas islitas se ven bien misteriosas, pero no tienen nada, güey. Nada. Ya me metí a varias. Me metí a como a cinco cuando le di la vuelta al mundo, cabrón. Y nomás no hay nada, güey. Ni pinches piedras hay. No pinches mames, ¿no? No, no, así no se pinches puede, carnal. Bueno, sí se respawnó. Entonces tenemos ya tanques de oxígeno ilimitados, es lo que parece. Ahí vienen dos. ¡Ah, ahí viene un güey! No mames, si no lo había visto, güey. Y sí me vio, güey. Sí me lo chingo. Está volteando justamente. O sea, camina y voltea hacia acá. Oh, que la. Así no ahorita de regreso otra vez, güey, me los topo. Ahora sí que. Ah, chinga. ¿Eso es de un caparazón? No lo puedo agarrar. Ahora sí que el mar es mi aliado, ¿no? La neta sí ayuda bastante, pero si te vas mucho para allá, ya te chingaste por los tiburones, güey. Como que no se acercan a la orilla los tiburones. Eso es lo bueno de esta versión. Tiene sus defectos y tiene lo bueno, ¿no? La neta. En concreto, hay un chingo de tribus por ahí. Hay un chingo de construcciones. Hay de todo por todos lados, onda. También llegué a ver una cueva. Pero no una cueva así normal. Era un hoyo en el piso. Como cuando me mataron en la serie principal, bueno, cuando comenzamos, hagan de cuenta así, pero tenía unas como, miren, un circuito, tenía como unas casitas de campaña. A los lados una botellita, qué chingón, güey. Esas pinches botellitas cuestan un chingo encontrarlas, güey. Es una rama. No sé qué era un circuito cerrado. Y esto ya se respondieron, o sea, vieron lo que recorrí y ya se respondieron. Qué pedo, ¿no? Aquí está locochón el pedo. Órale, culera. Hijo de puta, ahí está ese güey. Está bugueado, se mueve igual, ¿vieron? A ver, aguanten. Ah, qué bonito es. Ya se movió. Un pinche arco todo pitero, pero bueno.
Peor es nada, ¿va? Peor es nada, cabrón. Lo chido de regresar es que siempre que regreso no hay nadie, güey. O vienen caminando apenas o parecido. Eso es lo chido. Pero la isla sí ya la hicieron gigantesca, güey. Pero gigantesca. Con G de chinga tu madre, ¿no? Está bien chido este pedo. Está buenísimo el juego. Sí me gustó mucho, güey. Bueno, a mí normalmente los juegos de supervivencia sí me gustan. Pero así con este tipo de retos no me gusta tanto. Sin embargo, está muy padre el juego. Está muy, muy padre. Sí vale la pena esto. Miren. Estas madres dan hojitas y eso. Aloe vera. ¿Saben qué estaría chido? Poner una pinche trampa por acá donde siempre se vienen corriendo. ¿No? Agua colectora en Rack. Rabbit Cage. Esta. Esta me gustó. Los atrapa bien pinche cagado. Ah, pero no la... Ah, espérate, güey. Chale. Lo que me caga es que como no lo pone bien, güey, se tarda aparte, güey. Años. No, ¿saben qué? Que no. Vamos a poner la de los pinches púas, güey. Igual y podemos cazar más así. Para el otro lado. Ahí estás, así. Pensé que había una ramita y dije, bueno, pues ya de una vez, ¿no? Siempre veo que se vienen para acá corriendo, pues órale, puto. No, pues órale. Dos troncos, ya con eso se me acaban mis tronquiris. ¿Y qué otra cosa? Faltan un chingo de palitos, ¿no? Hay que se estampen los pendejos en los picos. Yo ni quiero ni pasar por ahí al chile. Porque seguro me da ahí en mi puta madre yo solo, güey, ¿no? Entonces, ¿para qué jugarle al güey? Qué chido es deforestar este pedo porque la neta te da un chingo de visibilidad. Órale, güey. Espérenme, espérenme, espérenme. Pinche camión pasando, vale, madre. Muy bien. Chalen. Oh, que la verga. Ah, es que este güey está muriendo de hambre. Uy, espérate, no mames. Hijo de puta, güey. Ya valió verga, ya se rompió, ¿no? Ah, la vuelves a armar, chido, chido. Pensé que se había roto. ¡Hale con este güey, cabrón! Ya estábamos haciendo algo bien pro y a este güey se le ocurrió. Vamos a echarnos una tortuguirri. ¿No? Y palacé y un traguillo de agua. ¿Yo tomo agua? No, yo tomo agua, pero ahí sigue el agua, qué cagado. La chingada, güey. No mames, güey. Oh, las pelotas. ¿Cómo no las lanza tan lejos? Ay, güey. Ahorita nos quedamos unas flechas también, güey. Porque hace falta, ¿eh? Puta, no le subió casi nada. ¿Qué pedo? Como que se pegó solito, ¿vieron? Todo pendejo este güey también. Con oh, chingados, no sea. No le va a hacer daño, güey. Se pega solito. A deforestar, chingue su madre. Por algo se llama deforest, ¿no?
Que miren que yo pensaba que esas barritas energéticas que te daban eran las únicas y que había pedo de que se te acabaran, pero nada. Siguen respawneando, así que no hay pedo. Ven acá, puto, ven acá. Me falta terminar esa madre con palitos. Ay, güey, no, por aquí no. Palitos. Puta madre, 5 de 19. A la goma, güey. Ese no está bien cabrón de terminarlo porque es con puros brazos, güey. Uy, muy bien. Pum. No sé para qué sirve quitar esa hierba si a todo me se vuelve a respawnear. Entonces, no tengo ni idea, güey, ¿no? La neta. Ahí está el avión, pero no me quiero acercar. Porque es obvio, güey. Te vuelven a salir esos culeros. Y luego, ¿qué pedo? Y para correr hasta acá, hasta la playa, no manchen. Mucho desmadre, ¿no? Mucho, mucho desmauser. Cuatro tronquitos, son cuatro tronquitos. Me debí haber establecido en otra zona, güey. Es lo que estaba yo viendo porque está muy cañón este pedo. Ven, esas ramas ya las había recogido y otras volvieron a aparecer. Esta hacha está bien chida, güey. La neta, como está grandota, como que desmadra más rápido el árbol. Fuera abajo, mocos. Espérate, hijo de la ñonga. Ay, ay, ay. No me acostumbro al control de ponerlo con C, güey. No me gusta. Lo voy a activar, güey, antes de tiempo. Entonces... Bueno, faltan 8 ya nada más. Y no las hubiera puesto todas, güey. ¿Sabes por qué? Porque íbamos a hacer flechas. No sé qué tan duro meta los putazos este güey con... Ok, ya había un güey por allá. ¿Qué tan duro meta los madrazos este güey? Esperan, ahí están atrás las dos ramitas. ¿Qué pedo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Los putazos con esta hacha, güey, porque... Neta, no tengo ni idea. Vámonos ya. También recuperas energía durmiendo, pero si están esos güeyes, no cuentes con ello, ¿no? Realmente. No he probado las bombas y no las voy a probar por aquí porque puedo mandar a la goma mis construcciones. Tengo brazos y pies, pero no sé para equipar, para equipar qué. Ah, de veras, ya vamos a craftearnos armadura. Te la puedes poner así como sea, pero pues puedes también seguir crafteando. ¿Ven? Necesito un chingo de estas pendejadas, pero pues bueno. Stuck Armor. Remove. Y ya la tienes por acá. Ya te lo equipas. Es una porquería lo que te pone de armadura, ¿eh? Pero por lo menos, si te la llegas a armar toda así con hojas, lo que hace este pedo es que pues, estás acá como que cubierto en la maleza, ¿no? Para que no te vean. ¿Ven? O sea, se ve así como que raro. El pinche celular que no entiendo para qué coño sirve. Vamos a guardar. Esto es importante guardar de noche y de día. Muy, muy importante. Y no lo he hecho, pero bueno. Ok, escuchan el tun. Es de que hay culéis por ahí abajo. Ahí va el jefe. ¿Qué fue? Bueno, un dirri. Se cae en la trampa, cae. ¿Qué pedo? ¿No cayó en la trampa? Está al lado de la trampa. Ok,
¡Holi! Molotov sí les ha aventado desde aquí flechazos, pero los flechazos casi no les hacen nada, güey. Y por cierto, vamos a craftear flechirris. ¿Con cuál era? Arrow 5, no me acuerdo. Acá está. Está. Bien, se escucha como que están rompiendo algo. Y eso me saca de onda. Por allá anda otro güey con una antorcha. Ay, típico, siempre pasan estas tonterías. Y esa trampa ni funcionó, güey. Y no gasté troncos a lo güey. Entonces esa de allá tampoco va a funcionar. Y ya. Ah, otra de las cosas también que les quería decir es que si uno tiene una construcción. Antes de esta casa hice una plataforma, atrás había un árbol. Hice una plataforma y tiré el árbol. Dije, ¿qué pasa? ¿Me dan todos los troncos de nuevo? Pues ni madres, me pintaron pitochu de burro en la jeta porque no me regresaron nada, nada más me dieron los troncos, pero los troncos del árbol, no de la construcción que hice. Ay, güey, aguanta, no quiero que se glitche y que me caiga, güey, por si no, no romper mi nada. Ya te vi. Total que. Miren, es este güey. Pinches lamparitas. Tengo ganas de matar uno, güey. La otra vez estaban peleando entre tribus aquí abajo, como que dijeron, bueno, vamos a hacer la sede de nuestras luchas aquí abajo de la casa de ese cabrón y mientras pues también los jodemos. Total, se pelearon y todo y al lado del agua mataron uno de esos. ¿Y puedo bajar y rematarlo? Para que ya deje de estar chingando, pero ¿qué creen? Que se levantó. ¿Pero esta madre ya no jala o qué? ¿Hay que echarle más hojas o qué? El juego todavía se ve medio chaqueto, pero no hay pedo. Se buguea de repente la luz. Ah, ¿será que se quema el cantón? A ver, pajarito, pajarito. Ahí está, mira el pajarito, qué bonito. Vamos a ver qué más tenemos, ¿no? Esta trampa. A ver, se ve hasta allá abajo. No, esta no me gusta a mí. Sea, no me gusta cómo se ve. No me gusta cómo se ve. Food and water. Small rock. No manchen, todo lo que se necesita, güey. Son un chingo de cosas. Efigies. Hay un lugar donde venían las cosas. Aquí. Pinche foto bien rara, güey. Notas. Pues X madre, ¿no? Las fogatas, las casas, cabañas, por ejemplo, esta casa también la cagué porque, bueno, por ejemplo, le di la vista al mar, se ve muy bonito y todo lo que quieras, pero si lo hubiera hecho con vista, la cabrón, con vista hacia adentro, hubiera podido poner un puente hacia otra casa en otro árbol, hubiera quedado, pero de guapísimo. Y bueno, ahorita se ve luminoso por la luna. Creo que es una de las cosas que apoyan bastante chido a este juego. Pero luego cae la luna y está peor. Miren, por ahí hay un güey. No mames. Ahorita con el relámpago, creo que era de esas madres de mil patas, güey. Pinches. Un chingo de patas, güey. La piernona le vamos a llamar. La piernonona, ¿no? ¿Cómo si? Si se me hace que se va a incendiar esta madre, güey. A ver si no la cagoteo, ¿eh? Traigo 16 flechas, no hay pedo. Esas son para cazar, yo creo, más bien animales. El problema es que no sé por qué si se glitchó, qué pedo, pero no hay animales cerca.
¿Y aquí qué pedo? No. Medicina. Ah, me da para medicina, qué loco. La cantidad de cosas que puede uno craftear, qué loco. Ya no tengo carne, tengo que ir por tortugas. Dinero, no tengo ni idea para qué sirva. Esto no sé si sirva de antorcha o qué pedo, a ver. Pues es un palo nomás, pero qué pedo. Tiene un pico, tiene una pluma, güey, no sé para qué sea. Bueno, se lo puedo poner ahí, pero ya no me dice que puedo hacerle más. Oh, vamos a intentar dormir porque mi cuate está súper exhausto y no creo que se pueda dormir por ese güey. No, pues no. Es lo malo de esto. Hay que ponernos a esperar, güey. Y nada más ese, güey. Ah, también otra de las construcciones que quiero hacer. ¿Dónde estabas? Explosiva. Estos son como para estantes, como para poner cosas que no le veo el chiste, la neta. Che, loco, ya no me está dando vueltas. Mírenlo. Estanterías. Esto no, esto no. Esta es la que yo había hecho la plataforma. Miren, este es un puente. Ahí va un güey, ¿ya vieron acá? Escaleras, ¿para qué chingados? Defensa Spikes, miren, eso está chido. Ah, nada más necesitas 9, pero no sé qué tan grande esté, güey. 4 y 3, ha de estar como de a 5, no, de a 4. Otras escaleras. Esto, Sap Collector, no sé qué colecciona. Esto colecciona o recoge, ¿cómo se llama? Con lo que resanas, ¿no? Pero no puede, no he encontrado esa pinche olla. Son esta pintura, es para practicar puntería. ¿Esto qué pedo? No, pues X, ¿no? No sé para qué coño sea. Custom Floors, estos son pisos que tú puedes poner custom, pero no sé por qué no me deja de ningún lado. Me marcaría la E o la R. Ya llegó el otro güey. Custom Roof. Eso no sé qué, por qué Custom Roof y es una bolita. No sé qué sea. Paredes experimentales, eso no me agrada. Climb, ese es para escalar. Está bien chido. ¡Ah, no mames! Está bien pro, güey. Pero ha de necesitar un requete. Contra chingo de. ¿Qué pedo? ¿Qué están haciendo? Lo puedes hacer bien alto. Han de estar destruyendo la pared ahí abajo. Eso estaría chido, ¿eh? Miren, lo pongo aquí. Puta, no mames, ¿es en serio? Como por aquí quedaría bien chingón, ¿eh? Pero van a necesitar mucha cuerda, muchos troncos, muchos palitos, entonces no. Hay otro más facilón de hacer que lo había puesto acá atrás. No, uno más es este, miren. Y de por sí este llevo un chingo, o sea, realmente no está tan pra. Entonces que ahí ya no lo meto porque está la trampa, esto también está la trampa. Oye, o sea, lo puedes hacer boom, súper grande, ¿eh? O no. Pues yo lo quería meter por aquí, güey. Digamos ahí, ¿no? A ver, ahí está la trampa abajo. Y en esta, pues yo me puedo agarrar, subir. Son 19 troncos. Pues no está tan mal. Ya va a ser de día. Ya falta poco. Falta poquito. ¿Qué otra cosa hay?
Cama, esta es una cama, chale, güey. Deer skin, o sea, para que te vistas con piel de animal, pero no, deer es venado o algo así. Y no he visto venados. Órale, trampa explosiva, güey. Estaría buenísimo, güey. Pero este ya es como para los pinches monstruos esos de la, para la piernona, pues, ¿no? Para los que tienen es un chingo de piernas. Bomba. Ay, no necesita casi nada. Animal trap. Trampa para animales. Hay que intentarlo. ¿Qué? ¿31 de ramitas? ¿Es en serio? Fuck it, güey. Hay cosas buenas, pero la neta sí se la remamaron, güey. Ahorita ya empieza a amanecer. Vamos a agarrar esta madre. Vamos a intentar dormir, no escucho ruidos. No, si hay un güey por ahí porque no me dejó dormir. Bueno, vamos a guardar. Y vamos a intentar dormir, ¿va? ¿Agua? ¿Necesita agua el güey? No mames. No mames, no, necesita agua y comida. Espérate, 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 carnal, ya, ya, ya voy. Oh, la madre, güey. Es que no me dejan hacer nada. Intento dormir y se me baja todo. Ya no tengo refrescos. En otro caso, sí me voy a tener que meter a madrazos con esos güeyes. Tengo que meterme a los chingazos con esos güeyes porque esos son los que traen los refrescos. Esta plataformita, miren, aquí ya le brinco, por así decirlo, ya le brinco para allá y listo, me subo. Aunque creo que no es tan necesario, podría poner una escalera también para que no quede tan pinche feo, ¿ah? ¿Cómo era el librito con toda lámpara? Bien pinche pro, ¿no? Esta no creo que me deje. Sería ahí, ¿no? L. Lo puse la L y no. Pero esto, ¿qué pedo? Órale, güey, esto no, yo no sabía. Oh, puedes hacer así una plataforma tal cual. Ah, está bien chida, ¿no? Tiene sus escaleritas y todo el pedo. No, pero pues no. Está chido, ¿eh? Pajarillo, 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 llegó un pajarillo. Ah, cómo jode con la comida este güey, estaría que amanezca, güey. No mames. Moco, güey. Esas son de las pinches piernonas, güey. Ahí viene el jefucho. ¿Qué creen que pasó, banda? Ay, qué mamada. Que me dormí el día. Me dormí en el día y es de noche otra vez. Pinches chingaderas, ¿no? Bueno, pues vamos a guardar, banda. Y hasta aquí dejo este episodio. Espero que les haya gustado. Yo voy a tratar de avanzar un poquito. Un poquito más. ¿Qué es eso que se ve ahí? No sé qué es eso que se ve ahí, pero bueno. Hasta aquí voy a dejar el episodio. Espero que les haya gustado. No olviden compartir con sus cuates. Nos vemos en el próximo episodio. Le voy a adelantar un poco más a esto para ver si podemos avanzarlo más pro. Y tener pues lo mejor de lo mejor. Nos vemos en la siguiente, chavos. Camarones pardos, bye bye.